Avui la nostra secció, com sempre, és dedicada a dones que van soles pel món que ho disfruten. Doncs Elisabet Frigorra, què tal, com estàs? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Nos vamos a Palencia solas. No, pero además uno de los mejores sitios porque es tan manejable la ciudad. Ah, qué maravilla. ¿Verdad que Elena se pierde? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues mira, me lo voy a apuntar para ir. No, no, yo es que nos vamos hoy atenta. Mismo. Hoy mismo nos vamos no, a Palencia. Hoy me coge mal. El fin de semana está muy guay, que hay mucho... A ver, ¿qué nos encontraremos en Palencia? Yo me sorprendí muchísimo cuando fui a Palencia porque fui en plena pandemia porque había, bueno, tuvieron el atrevimiento de montar el concurso de pinchos y tapas de Castilla y León, allí sí. Se celebra cada año, allí. Y digo, pero esta ciudad, ¿cómo he tardado tanto en conocerla? Si es monísima. A ver. Sí, sí, es preciosa, o sea, es como súper acogedora. Luego vas, por ejemplo, por la calle Mayor y por las vías principales y tiene unas fachadas. Pero sí, sí, o sea, me lo estás vendiendo muy bien para ir, ¿eh? Sí, sí, vas por la calle así. Elizabeth lo vende todo súper bien. Sí. No, pero porque es desconocida. Verdad. Claro. O sea, pues tú mira. Piensas, ¿qué puede haber ahí en mitad de Castilla León que no caes en ir? Y oye, pues yo llevo 3 años yendo. ¡Qué maravilla! Así, sí, sí, y he ido bastantes veces y pues y arrancamos para Palencia, venga. Sí, vámonos para Palencia. Por cierto, Palencia. Palencia. Ya está en... está muy cerquita de Valladolid, hay un aeropuerto en Valladolid al que podéis ir, también para el AVE por allí, por cierto, y está en una zona horticultora de Tierra de Campos y el Cerrato Palentino. El Cerrato Palentino tiene una curiosidad, eso es la catedral, por cierto. Sí, lo que está saliendo ahora es espectacular. Maravilloso. Mira, qué cielo más Ay, azul. Sí, qué día. Claro, súper limpio, porque allí no hay contaminación para nada, ya lo podéis nada, decir. Nada, nada. Ahí debajo del arbolito, ahí tomándote la fresca. Oh, y el Cerrato Palentino también es alucinante porque tiene los pueblos tienen un montón, pero decenas de bodegas subterráneas. Ah, qué pero, bueno. Pero desde hace décadas, sí, sí. Vamos, o sea, que son súper antiguas. Bueno, ahora mismo funcionarían súper bien como búnker. Claro. Para cualquier vicisitud que nos pueda pasar. Pero la historia es que allí, pues eso, es una tierra de vinos. De hecho, alrededor de Palencia confluyen la de Ocigales, la de Arlanza, la de Toro y la de Rueda. O sea, que os podéis poner de vinos además. Tranquilamente en cada uno de sus bares de tapas, porque gastronómicamente, pues la verdad que Palencia también se sale. Ya vamos a ir viéndolo. Sí. Mirad, esa es una de las... ¡Qué mona la calle Mayor, calle. Es un cuadro, espectacular, ¿eh? Espectacular. Sí, sí, es que es preciosa. La verdad, ¿está muy masificada o no? No, para nada. Claro, imagínate. Pues es que tú le preguntas a la gente, ¿has ido alguna vez a Palencia? No, no he ido a Palencia. No está masificada y por eso yo precisamente lo recomiendo para ir sola, porque vas a estar súper tranquila, allí paseando por las calles. Este es el mercado. ¡Ay, qué bonito! El mercado de abastos. Que mira, esto es de los que todavía no está turistificado. Sí. ¿Ah? Tiene pues productos de allí, de típicos de la zona. De alimentos de Palencia. Y que merecen un montón la pena, como el lechazo, es muy típico de allá. Sí, ¿el cordero lechal? El lechazo, sí. Ahí se le llama lechazo, sí, ¿eh? Sí, bueno, durante la pandemia, y, claro, tenían un montón para vender. Claro. ¿Qué hicieron? Lo envasaron, ya asadito y todo, y te lo mandaban para casa. Lechazo premium, me parece que se llamaba. Qué bueno. Y te lo mandaban para casa a toda España, porque si no, ¿qué hacían con los animales? Claro, claro. O sea, claro, madre mía. Y luego los quesos de allí, de Palencia, también son muy famosos. Tienen una granja también de patos que están en súper, o sea, súper bien cuidados. Y los productos se sirvieron en una cena de gala de los premios Nobel. Caray, para que veáis el nivel. O sea, que son está muy bien equilibrada gastronómicamente. De calidad, Sí, sí, sí. De calidad. Luego es muy gracioso porque es también la patata palentina es como muy famosa. Entonces, te puedes comer una de las mejores tortillas de patata. Mira, el concurso internacional de patatas bravas se celebra en Palencia. Y esas son las que ganaron este año, que yo estuve de jurado. Pero a ver, y es curioso, estaban en Burgos, puerro, ¿no? Kiwi. No, eso tenía cebolla. Torrezno. Ah, o sea, no queréis saber cómo estaban esas patatas. Ay, Dios, qué asco. O sea, yo estaba qué curioso, ¿no? Que con un plato tan simple se puedan hacer concursos internacionales. No es moco pavo. Bueno, porque el secreto también debe ser la salsa. Una de las salsas. Mira, yo pues este año se fui le ha metido todo, y probé todo, ¿no?
Fui de jurado, probé 16 patatas 16 bravas. 16 tipos. Cuando me llegaron esas, que debían de ser las décimas o algo así, yo hice así con el cuenco de, por favor, tráeme esto. Y el hombre se pensó que no me habían gustado. Ay, pobre. Al cocinero digo, no, sí, es que lo que pasa es que me encantaron. O sea, me habría comido el cuenco entero, pero tenía que probar como 6 más. Claro. Digo, tengo que estar ahí. Es un concurso internacional de patatas bravas, de unido. Sí, y luego tienen, pues eso, la mejor tortilla de... Española. Española está en la taberna La Encina, que la hacen súper bien, y tiene una receta muy famosa que se llama las patatas a la importancia, que vienen como rebozadas. Sí. Ese plato lo hacía mi abuela. ¿En serio? Y yo lo sé hacer. ¿En serio? Sí. Ah, pues mira, Palencia tiene mucha cocina tradicional. Sí, efectivamente. Qué guay. Sí, mira, ahí en la Plaza Mayor, por ejemplo, hay un mesón que se llama Don Jamón, que te puedes tomar unos vinos allí, unos claretes o rosados de cigales, tal, con una brocheta de lechazo. Así para probarlo. Y bueno, es que la verdad que la Plaza Mayor es preciosísima también. Es muy súper agradable. Sí, está muy guay. Qué guay. Sí. Qué guay. Y luego, has dicho patatas... A la importancia. A la importancia. Y luego la menestra valentina traeré también. Traeré un día. Famosísima. Pero ¿cómo se hace? O sea, ¿se Es como se rebozada, pero la historia... Harina, o sea, el secreto es que no se rompa el rebozado. No. ¿Sabes? Yo traeré. Ya haré. Sí, y tienen como salsita. Haré y las traeré. Están muy, muy ricas. Pero bueno, luego tenemos mucho... La verdad que tiene muchísima historia Palencia. Entonces hay mucho museo y también mucho edificio religioso. Claro. Conventos, la catedral, que bueno, la catedral hay que entrar sí o sí, porque es un espectáculo. Ahora la veremos, ahí la vemos. Esta es la catedral. No, esta es la, esta es la iglesia perdona. De San Miguel, que, como curiosidad, ahí se casó, no vais a adivinar quién. ¿Quién? El Cid Campeador. ¡Ay, mira! Hace años sé de eso. Hace uno. Tú y yo no habíamos nacido. Yo sobre todo no. No, y ahí enfrente de esa iglesia, yo como siempre tirando para la comida, hay un sitio que se llama La Barra de Villoldo, que te tomas un vino que se llama La Provincia, que está fantástico, de Tierra de Castilla, con sus bravas, que están fantásticas. Ay, las bravas. Sí, y luego tiene como oreja, como plato así típico, el canelón receta de su abuela. Son platos de que te los comes y tienes que ir al hotel a dormir un rato, No, a caminar por todo el pueblo, o bueno, por todo el pueblo. Pero si tienes energía, podemos ir a caminar por los parques y jardines que tiene, pero una cantidad desproporcionada. Así te vas metiendo por sus puentes, que son súper bonitos. Y tienes parques como el Jardinillos, junto a la estación de tren, Carcavilla, junto al cementerio, la Huerta de Guadián. Bueno, en fin, luego podéis ir también al Museo del Agua, al Sotillo, el Vergel de Sotillo de los Canónigos, el Parque Isla Dos Aguas, o sea, oye, un pulmón verde. Sí. Eso sí que es la catedral, eso. Yo lo que quería hablar era de una tapa, se la llevó San Remo con una brandada de bacalao, es que un el premio, San Remo, ¿no? Ahí has tocado fibra. Has tocado fibra porque ver, San Remo es... Ahora la veremos, esta tapa, ¿eh? Es uno de mis restaurantes preferidos de Palencia. Siempre que voy, sí, es lo primero que voy, ir a ver a Alberto, que es uno de los cocineros de La Roja de la Cocina. Sí. O sea, es la Asociación Española de Gastronomía, llaman La Roja de la Cocina. Uh-huh. Y bueno, todo lo que hace es buenísimo. O sea, ay, la brandada de bacalao, qué buena. Buenísima. ¿Eh? Pero lo que quieras. O sea, hace unos arroces con un pulpo en medio, con solomillo, con chuletón. Bueno, es que impresionante. Impresionante, sí. Luego hay un sitio muy, muy mítico de allí, que es el Lemon. Sí. El Lemon lo fundó Javi Sánchez, que es el que monta el concurso internacional de patatas bravas, entre otras cosas. Y es un referente a nivel internacional porque tiene... pero todas las estanterías llenas de botellas de ginebra. No sé si es primero o el segundo bar con más ginebras de España. ¡Ostras! Caray. Locurón. O sea, si os gusta la cerebra... Palencia, por lo que veo, mira mucho a nivel internacional, ¿no? Al mundo. O sea, Palencia es todo a lo grande. Sí, no, todo a lo grande. No, claro, no claro. Se y nos reímos de Alemania. De Estados Unidos, ¿no? Digo, de Estados Unidos. Total, si hay que tener un bar con ginebras, el que más ginebras tiene. No, mira, muy bien.
Sí. También la terraza del centro, que nos has explicado también un poco. Sí, en la Plaza Mayor. Claro. Es que te sientas allí. Claro, y mira, el Cristo de Otero. El Cristo de Otero es... Ah, explícanos esto, porque bueno, este también es, van a lo grande en este sentido, claro, también. Era el más grande del mundo, el más alto del mundo, hasta que hicieron el de Río de Janeiro. Claro, el de Brasil. Ahí están. Es que pero, recuerda... Total, la imagen de un Cristo más grande del mundo. Claro, es muy heavy. Subir ahí es una buena caminata así para ir quemando todo lo que te has comido. Claro, claro. Y está ahí enterrado su propio arquitecto, que tenía yo por algún lado, donde, ¿cómo se llamaba este señor? Sí, yo creo que lo tengo por aquí. Sí, Victorio Macho se llamaba el escultor. ¿Victorio Macho? Sí, y bueno, es brutal. Y tienes unas vistas si vas allá. Claro, ves, tú ves todo y ves bonito. Todo Palencia, todo Tierra de Campos. Qué o sea, bonito. Sí, la qué verdad bonito, que sí. Es un viaje que no os podéis perder. Igual, claro. Igual la próxima vez sacamos Valladolid, que también he ido muchísimo últimamente, porque en Valladolid también pasan muchísimas cosas a nivel enológico y a nivel gastronómico. Por ejemplo, está el concurso de pinchos y tapas nacional e internacional. O sea, que es otro destino eso que también... Eso está muy bien. O sea, Castilla León te existe. Pones las botas totalmente. Las botas totalmente. Sí, ahí se come que oye, no mi hijo podía ir al de Bravas, que las hace buenísimas. ¿Sí? Pues está mira, buenísimo. Apúntalo. Sí. Mira. Yo lo que quería saber, el clima. El clima. A ver. Buena pregunta. Pues mira, en verano te puedes cocer. Claro. Y en invierno, Madrid. En invierno yo me llego a poner dos vestidos, uno encima de otro, con calcetines gorditos en los pies y tal, y el abrigo. O sea, que mayo es el mejor mes. De hecho, primavera, fijaos, lo que tiene que ver con el frío, allí hay uno de los pocos vinos de hielo naturales de España. ¿Por qué? Porque, claro, o sea... No se mantiene. No, el tema es, un vino de hielo se hace cuando se te congela la uva. Ah, vale. Claro, entonces el de Rubén de la Bodegas Valdesneros dijo, voy a esperar a ver qué pasa con esta uva. A causa de la situación climatológica de esa... Exacto, le cayó la gran nevada y con eso ha podido hacer un vino de hielo que normalmente se hace en Alemania o en Canadá. ¡Qué granizado lo ha hecho! Prácticamente, ahora está, se llama Amantia, buscadlo. Eso es, pero un absoluto escándalo. Él tiene vinos muy buenos, de la de Arlanza, pero ese vino pues de hielo es una cosa única. Y sensacional para comer con un queso, con un foie. A ver, a la gente lo que le importa es el money. Baratísimo, además. ¿Sí? Palencia, además, es barato. Lo podemos mejor en afirmar. Coche, ¿cómo se va? ¿Cómo, en autobús? Pues podéis ir en AVE. Bueno, en AVE. Allí sería como Alvia, me parece que es, pero vamos, desde Madrid. Yo normalmente he ido en avión a Valladolid y luego ya coges un tren para Palencia. Y también he ido en coche. En coche desde Barcelona son muchas horas. Merece más la pena cogerte un avión a Valladolid que está a media horita. Claro. O sea, que hay opciones varias. Desde Madrid, en hora en un momento. Y a nivel hotelero... Buena oferta. Muchísima. Sí, tiene un montón de hoteles. Yo me he quedado en un montón baratísimos. En el centro mismo. Contaré una anécdota que la última vez cuando fui de jurado de patatas bravas, claro, me tenía que comer 16 patatas bravas al día siguiente. Madre mía. Entonces dije, voy a prequemar. Es que la patata hincha, es como las gofres. Y las bravas con salsa y todo. Entonces dije, voy a prequemar. Entonces salgo del hotel, me voy a correr y a la de 8 minutos hice un aterrizaje, ¿Te caíste? En plancha, me pegué una leche brutal. La gente mirándote, ¿no? Y yo en el suelo con estoy bien. Con un tobillo así. Ostras. Brutal, digo, pues ya no corro más. Ya o sea, no preque daño. De verdad. Acabé en el hospital. Por unas patatas bravas, imagínate. Por preguntar las bravas. Lo que iba a comer después. Sí. Y claro, todo el mundo me decía, ¿ves cómo te digo yo que correr es malo? Digo, ya, pero que si no, claro. Estás así. Claro. Y nada, pues no pude correr más en 2 meses. Es lo que te iba a preguntar, supongo. Ahora, cambiando un poco de tema de Palencia, que recomendamos mucho a la gente ir a Palencia, pero supongo una periodista gastronómica como eres tú, que te dedicas a comer... Básicamente. Para mantener la línea, hay que también hacer mucho ejercicio. O no, entonces no sé cómo lo haces. Hay que hacer ejercicio. Yo hago ayuno intermitente, pero escribí un libro para unos expertos en psiconeurobioinmunología. Sí. De la crítica regenera. Escribimos el ayuno intermitente, que por cierto ha sido bestseller. Y entonces yo desde hace 3 años o así hago ayuno intermitente, rollo unas 16 horas al día y hago deporte en ayunas para
quemar claro. Todo lo acumulado. Claro, es que si no, no se puede. No, es imposible, claro. Es imposible. Claro. ¿Tú cuántas veces comes al día? Yo, o sea, cuando estás trabajando. Si haces cuando estoy trabajando, dos. Normalmente son dos. Dos, ¿eh? En casa puedo incluso una. Y hay veces que si tengo viaje de prensa, de gastronómico y tal, que estamos tres días viajando yendo, porque todo el mundo cuando vas quiere mostrarte todo lo bueno que hace. Claro. Entonces tú es como, porque tengo un límite. Y entonces igual luego cuando vuelvo a casa puedo estar dos, tres días en ayunas total. Uy, Dios mío, ¿y no te pones de mal humor? No, para nada. No, mi cuerpo me dice gracias. Te lo agradece. Sí. Te lo agradece. Sí. Y el y deporte en ayunas. Que la gente le da miedo, te va a dar un parra que no te da nada. O sea, tu cuerpo tiene... Para estar en ayunas un mes, tranquilamente. Claro. A no ser que estés así y tengas problemas alimenticios, claro, nutricionales, pero no es mi caso. Mejor consultándolo. Y los análisis, con control, sí, los análisis fenomenal. Total. Gracias, Elizabeth García Iborra, por estar hoy con nosotros en Sense a Control.